nombre, señora? No. Mercedes Peguero. Mercedes, en torno a esta situación donde falleció su hijo. ¿Cómo? ¿Qué era? ¿De la que era justicia? ¿Anteriormente ya habían tenido problemas? No. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ayer? Porque se estaban bajando los fritos y de ahí él dijo que tú me la vas a pagar. ¿Tú no puedes explicar qué sucedió en el momento? No, o sea, porque yo estaba ahí cuando estaba adelante ya. Y él me los rebastó. ¿En el medio de la discusión? Sí, me los rebastó. Entonces, ¿cómo resulta herido su hijo? ¿Qué pasó? ¿Quién pasó el arma? Él la tiene esto, envuelta, ahí, envuelta en un abrigo ahí. ¿Qué decir entonces ante las autoridades? Nada, se quedaron así. ¿Qué quiere decir a las autoridades ante las cámaras? Justicia. Nosotros queremos justicia, que se haga justicia. Estaban ellos trabajan juntos. Entonces él le dijo a él que majara unos fritos. Entonces él le dice que esos fritos no les tocaban a él majarlo, que lo majara a él. Entonces ahí se bajaron a discutir, se dieron un par de trompas. Entonces el matador le tiró una piedra, él le tiró otra y ahí se embrujaron. Cuando ella lo agarró, él se lo arrebató de encima y le dio la puñalada. Eso fue lo que pasó. ¿Cuál es el nombre de Brian Peguero. ¿Qué piden ustedes como familiares? Justicia, que se haga justicia. Que era menor, pero para él matarlo, él no fue menor. Él tenía mucho valor para matarlo a él. Aunque él fuera menor, pero él tuvo valor para matarlo. Nosotros lo que queremos es justicia. ¿Qué es justicia? Jocelyn Peguero. ¿Qué tú eres de ella? Tía.